¿Cuál es la edad óptima para un jugador profesional de fútbol? Es difícil responder a esa pregunta. Siempre creí que mis mejores años habían sido cuando jugué en el Bayern Múnich, cuando tenía 30 años o estaba acercándome a los 30. Muchos jugadores dicen que la mejor edad es entre los 25 y 30 años, pero yo todavía me siento bien con mis 35 y disfruto en la cancha. ¿Qué ventajas tiene ser un jugador veterano? Con toda seguridad, la experiencia. Si me comparo con lo que hacía a los 20 años, solo puedo reírme de mí mismo. Cuando fiché por el Bayern, tenía 29 y seguí progresando técnica y también físicamente. Quizás sea realmente una ventaja que haya empezado tan tarde. A veces se reprocha no haber empezado antes. No, entre tanto sé que lo he logrado casi todo, pero por ejemplo, ahora, después del entrenamiento con el equipo, me quedo solo a practicar disparos al arco o a rematar los centros que me lanza el coentrenador. Después de los partidos, me quedo también unos 30 minutos más. Y me pregunto por qué no lo hice a los 20 años. Seguramente habría alcanzado antes mi mejor nivel. ¿Conserva todavía su peso ideal de 86 kilos? Sí, lo tengo bajo control. Lo cuido mucho. Quizás solo sea una cuestión psicológica, pero cuando veo que he ganado uno o dos kilos, automáticamente dejo de tomar la cena. Lo corrijo rápidamente, así me tranquilizo y me siento preparado para el partido. ¿Dónde aprendió a ser disciplinado? Con 20 años no era tan disciplinado, pero cuando uno pasa de una cierta edad, tiene que cuidar muchas cosas: la alimentación, estar tranquilo. También es esencial el tiempo de recuperación, pero con 20 años cuesta reconocer la importancia de estos factores. Uno se pasa la noche bailando en la discoteca hasta las 5 y al día siguiente empieza a entrenar a las 10. Ya no puedo hacerlo, si lo hiciera estaría 5 días sin poder moverme. Usted ya lo entenderá en su día cuando tenga mi edad, ya verá lo importante que es. ¿Se alegra del fin de su carrera y de poder relajar un poco esa disciplina? Creo que la que se alegrará será mi mujer. No me he parado a pensar en ese futuro. Sigo disfrutando cada partido. No me siento en el final de mi carrera. Quizás tenga que reflexionar sobre lo que haré después. Todavía no lo he pensado y es que aún me siento un jugador como los demás. ¿Será que siente algo de miedo a lo que vendrá después del fútbol? No, de momento no. Lo he dado todo en mi carrera. Estoy jugando al fútbol a una edad a la que muchos ya se retiraron. Gané 13 o 14 títulos. Hice una buena carrera profesional. Por eso no voy a lamentar tener que dejarla. No, al contrario, tuve mi oportunidad y la aproveché. Y eso me alegra. Luego empezará otra etapa en mi vida y seguro que encontraré mi camino. Eso es, cuando ya no pueda aspirar a títulos, ¿cuál será su incentivo? Quizás sea director técnico. Así podré seguir luchando por ganar títulos y ocuparme de todo el equipo. Pero ya veremos. Seguramente continuaré vinculado al deporte, al fútbol. Esa es mi vida y seguirá siéndola.